Por sorpresa, así tomó la creciente de agua cruda que emanaba el tubo madre que se rompió en el campestre. Vecinos del lugar que empezaban el día con sus actividades cotidianas se vieron seriamente sorprendidos y afectados mientras se cerraba el flujo en la estación de Albornoz. Eran ya casi las 6 y 20 de la mañana realmente cuando se sintió como una explosión opaca, no fuerte, una explosión opaca. Yo pensé que había sido una llanta de un carro cuando al minuto los vecinos comenzaron a llamarme que estaba pasando, se estaban inundando las terrazas. Y realmente había casi 40 centímetros de agua en las terrazas de las casas, en las calles. Muchas personas que se disponían a trasladarse hacia sus respectivos trabajos en medio de la emergencia resultaron afectadas por el caudal del agua. Gente a pie, gente en moto que cruzaba y se los llevaba la corriente. Así de fuerte era esto. Te digo, 40 centímetros del nivel de agua que había sobre las calles donde estamos nosotros parados en este momento. Fue un momento difícil, ya que los vecinos se vieron bastante afectados. El local está bastante afectado con la corriente que hubo, bastante gente atrancada en las motos, en los carros. Si bien algunos los atemorizó en primera instancia, la característica de la zona y los desagües cercanos le bajaron el tenor a la preocupación. No tanto miedo como curiosidad de la gente. Mucha gente gritaba, cierra, mira que se trae, nos vamos inundados. Pero ya uno sabía, pues el agua inunda cuando no encuentra, pero al encontrar desahogo, la corriente y la fuerza del caudal iba todo a salir directamente a las rejillas que están en la unidad, en la unión con el corredor de carga y hacia al canal del campestre. Es la primera vez que en el sector conocido como Bosque San Carlos, en el campestre, se vive una emergencia de este tipo. A pesar de las afectaciones, supieron manejarse en medio de la preocupación. Sin embargo, sí reafirman el llamado a los conductores de la zona para que sean más prudentes en este tipo de emergencias.